Por eso es que la isla de Cuba está tan maldecida, ¿ok? Porque es el favoritismo y el descaro. Se olvidaron de la humanidad, de la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, ¿ok? Michel es tremendo músico, Michel es tremendo tipo, pero no hay que dejar de quitar de que Michel es un delincuente, ¿ok? Y Michel, aparte de ser un delincuente, es tremendo perro drogadicto. Eso es una enfermedad, ¿ok? Que él no se ha querido curar. Por eso fue que se fue para Perú. No le vamos a tirar más la toalla a Michel Massa. De que coño, pobrecito Michel, de que porque él está enfermo, ah, que se. Aquí hay una pila de gente que han estado enfermo y se han curado. ¿Ok? Así que vamos a dejar el descaro. Vamos a quitarnos eso. Y vamos a mirar las cosas como son. Basta de cubano, no le tiren más la toalla a los delincuentes. Con mismo le están tirando la toalla a todos los descarados esos que están ahí en Miami, que te voy a hablar en el próximo video, porque tengo unas cuantas cosas que decirte de los descarados esos, de la... ¿Cómo que se llama esta gente? Te voy a decir. Yo te lo voy a decir en el próximo video. Tú vas a ver, te lo voy a decir en el próximo video, porque esa gente te tengo que hablar, que están ahí en Miami, dando conferencias en Miami y ese tipo de cosas. Estado de Sats. ¿Viste el cumpleaños de la gente del estado de Sats? ¿Lo viste? Un cumpleaños de Yumas en Cuba. ¿Viste la de Giovanni Sánchez, el Eliezer y la pila de mojones eso del estado de Sats? Hablando del famoso barco de azúcar lleno de armas. ¿Ves? ¿Por qué el cubano de a pie? ¿Por qué a la gente de la calle no le hacen los videos de eso? Voy a hacer, habla aquí el cubano del barco de azúcar y ese tipo de tal. Si que pinga barco de azúcar, de que pinga barco de azúcar, de que pinga. Todo el mundo lo sabe, ustedes no se acuerdan de cuando Fidel le quitó las que nos daban 12 libras de arroz. Yo era un niño, pero todavía me acuerdo. Que nos pidió prestar 6 libras de arroz para la gente de Vietnam, que más nunca las pagó. Cuando nos daban 12 libras de azúcar, que te quitaron 6 libras de azúcar para mandárselas a no sé quién, que más nunca te las pagó. No, porque dice el Eliezer, no, porque yo estaría de acuerdo en que Cuba pagara con azúcar eso, ese barco, si fuera para otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? Coño, es verdad que todos ustedes son unos enchuflados, ¿verdad? Todos ustedes son unos inflados, ¿verdad? Unos inflados, ¿verdad? Entonces, el Eliezer, poniéndose a la par de el gobierno cubano, después te voy a enseñar el video, que el video anda por ahí también, del video de poniéndose a la par de el periódico cubano, criticando al gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? Diciendo que, como que queriendo decir de que lo que hacía el gobierno de los Estados Unidos estaba mal hecho en censurar la información que salía de los Estados Unidos. Vengan acá. ¿Y cómo está ahí en Cuba, ¿eh? Que ustedes han venido. Vengan acá, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la incidencia de ustedes? Que ustedes andan viajando, han salido por aquí. Tú mismo estuviste aquí en Suecia, Eliezer descarado. ¿Ok? Haciéndote no, que yo no soy delincuente, ese tipo enguarado con la gente de las misceláneas de Cuba. Esa. Entonces esa gente son unos descarados y son unos inflados igual. Son unos inflados igual, escribiendo en una revista que no hace nada para Cuba y se están chupando el dinero del gobierno sueco. ¿Tú sabes por qué? Porque Carlos Alberto Montaner estuvo aquí y los enchufló a todos ellos aquí. ¿Ok? Con el partido no sé qué cosa cristiano, una cosa esa. ¿Ok? Basta ya, señor. Basta ya. Basta ya. Que ustedes no son ni opositores, ustedes son lo que son, una tonga de descarado. Opositores Antunes, que vive en una casa de tabla con el piso de tierra. Mira, ahí se han hablado más Antunes. No han podido hablar más Antunes, ¿tú sabes por qué? Porque el tipo es negro, aparte de ser negro, no han hablado más de Sonia Garra porque es negra, ¿ok? Mira cuántos negros hay en el grupito ese que tú ves ahí que anda en la farándula y que anda viajando. Mira cuántos negros tú ves. Eso parece el partido, ¿cómo que se llama esto? El Partido Comunista de Cuba, ¿sí? Eso parece la Asamblea Nacional de Cuba, ¿sí? Donde hay 400 blancos, hay 6 negros nada más, ¿sí? Mira a ver si tú ves algún negro ahí. El único negro que anda por ahí es Raudel, ¿ok? ¿Y por qué mantiene su forma? Si no, basta de hacer. ¿Cuántos negros? Dime cuántos negros ves ahí en la guarabanza esa. ¿Cuántos negros, ¿sí? Ustedes son los que son unos inflados. Ustedes lo que son unos descarados. Basta ya, ¿hasta cuándo es el descaro de usted? Hablando. Giovanni, ¿qué hiciste con los 2 millones de dólares que te gastaste aquí? ¿Qué hiciste con los 2 millones de dólares? El periódico que ibas a poner, la plataforma particular que ibas a poner para informar a la gente. ¿Dónde está todo eso? ¿Se lo diste a tu papá? Basta ya,
basta ya, que ustedes son unos inflamados todos, ustedes son unos descarados. Igual que el maricón de Rodríguez ese, con tremenda perra fase ahí en Miami, haciéndose los de los trajes, haciéndose los lindos, ay, que sé cuándo. ¿Qué opositores seres lo dejan salir de Cuba, los opositores de verdad que están fajados? Mira el escándalo del dinero de la UNPAQ. Mira el escándalo de las amas de blanco después que se echaron a Laura Poyán. Basta de hacer los verdaderos opositores, los verdaderos agentes que están en contra del sistema en Cuba, o están muertos o están jalándose una bola de años en la prisión. Todos ustedes que están afuera hablando y diciendo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, todos ustedes son unos inflamados. Después te voy a hablar de los buques de guerra rusos que atracaron en Cuba. Nos vemos en el próximo video, familia. Chao a todos los inflamados, que todos ustedes lo que son unos culos rotos y unos descarados, ¿ok? Basta ya, basta ya. Y a toda aquella gente de doble cara que están apoyando a Michel Massa, se puede ser fanático en la vida, pero no se puede ser tan descarado a hacer la justicia para todo el mundo, a hacer, no porque a ti te guste un cantante, hay que soltarlo porque él comete un crimen, a hacer. Estoy contento de que lo hayan soltado, pero las cosas como son, ¿ok? Nos vemos en el próximo video, familia. Te quiero de tu mano de siempre, Emil Lupín.